¿Qué tal amigos del canal 9 de Impactel? Es un gusto poderles saludar de nueva cuenta a través de nuestras cámaras y el día de hoy tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes. La mayoría de personas en este municipio nos encanta disfrutar de un café de calidad y por eso es que el día de hoy quiero saludar precisamente en este momento a Gloria Flores Pérez, quien nos hace la invitación aquí a Café Galería El Taseo, donde usted podrá disfrutar en compañía de quien usted guste, de su amigo, de algún familiar, de la novia, de la esposa, y tener una charla muy muy amena, porque este es un lugar muy bonito aquí en Casa de Cultura. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios y gracias por venir y acompañarnos aquí. ¿Les gusta el lugar, verdad? Por supuesto, es un lugar muy muy bonito, aparte muy tranquilo. Vemos que muchos jóvenes también pueden venir aquí a hacer su tarea. Hay personas que vienen a leer y también pues personas que venimos a platicar. Claro, es un lugar muy tranquilo, es Casa de Cultura, es un lugar que se presta para venir a leer un libro, para estar tranquilo, como dices tú, para venir con la novia, con la familia, pues es relativamente muy, muy tranquilo, ¿no? Entonces, aparte, luego hay eventos de los que también se puede disfrutar. Así es, y disfrutar de este café, que es realmente riquísimo. Aquí lo estamos probando nosotros junto con todo este gran equipo de trabajo que nos acompaña, y créanme, es delicioso, un café que se cultiva muy cerquitita aquí en Huitamalco. Claro que sí, es una comunidad que se llama Corral Viejo, es un café orgánico, es un café que tenemos muy cerquita, es un café arábigo, 100% arábigo. Es un café de mucha calidad. Los invitamos a que vengan y disfruten y prueben de este café, que además lo tenemos aquí cerquita. Claro, muy pocas veces nos ponemos a pensar, ¿no?, qué es lo que hay atrás de las cosas. Pero en este caso, usted cuando venga a este lugar a disfrutar de una rica taza de café, apoya también a la economía de la región, porque aparte, pues quién es el responsable de la cosecha de este café, pues es su padre. Mi papá es el que se encarga de prácticamente cosecharlo, procesarlo y posteriormente nos lo manda aquí ya dorado, en grano, y nosotros lo distribuimos en taza. Vaya, es un proceso que él hace desde la siembra del café hasta la cosecha del café y posteriormente ya él nos lo distribuye acá para poderlo vender nosotros en taza. Y al momento que se recoge la cereza, también se apoya la economía de la gente que trabaja con él. Por cierto, la economía en el campo, todos lo sabemos, está muy crítica, muy difícil. Si la gente vende su producto directamente, pues es una ganancia muy raquítica. Entonces, esta es una manera de que nosotros hacemos toda la cadena productiva, desde la mata hasta la taza. Entonces, pues es un valor agregado el que le estamos dando y de alguna manera salimos todos beneficiados, tanto él allá en la producción y nosotros aquí en la venta de taza. ¿Qué término tan importante acaba de manejar, no? De la planta a la taza. Por eso es que queremos invitarles a todos ustedes. ¿Cuántos productos podemos encontrar aquí en el taseo? Pues mira, tenemos una variedad de cafés calientes, desde el café expreso, el café americano, el café capuchino, los cafés de capuchinos con diferentes sabores, que bueno, eso ya nosotros lo hemos aquí reinventado. Pero aparte de eso tenemos cafés fríos, como son el frappé, el cafés fríos de diferentes sabores, que van desde rompope, con cajeta, con chocolate, con licor de café. Es una gran variedad que tenemos. ¿Ya cuántos años se encuentran ustedes en este lugar? Pues ya tenemos 9 años aproximadamente. 9 años que nos han permitido estar aquí y pues esperemos continuar más adelante, ¿verdad? Es un lugar tranquilo, es un café de la región, es un café 100% orgánico, es un café, vaya, mi punto de vista es buenísimo. No sé, es la experiencia de las demás personas, pero yo los invito a que vengan y lo prueben. La verdad es un café muy rico, no le pide nada a ningún café de Chiapas, de Oaxaca, de incluso de Colombia, no le pide nada a ninguno de esos cafés. Es un café muy bueno. Sí, es riquísimo. En verdad, tiene usted que venir y comprobarlo. En verdad, hay que comprobarlo. ¿Algo más que desea agregar?
pues que los invito y que vengan a probar un café. La mayoría de la gente no sabe que en nuestra zona tenemos café bueno. O sea, dicen, bueno, ¿y este café de dónde proviene? La mayoría de la gente cree que traemos café de otros lados y no. En nuestra región se da muy, muy buen café. La verdad es muy buen café. Yo los invito a que vengan y lo prueben y lo comprueben. Además, es un café delicioso. Es de la zona y además estamos apoyando a los productores de café. Exactamente, cuando vengamos aquí al Taseo y cada vez que probemos este café, usted, aparte de que apoya, vaya, ¿qué le puedo decir? Va a tener una experiencia riquísima. Y a nombre de este gran equipo de trabajo, queremos agradecer todas las atenciones que han tenido con nosotros. ¿Algún saludo que quiera mandar? Claro, un saludo muy grande a todos mis clientes, los clientes de esta cafetería. Les agradezco en especial que nos sigan prefiriendo y que nos sigan visitando, que sigan disfrutando de este café. Y muchas gracias a ustedes también. Gracias por la entrevista. Así es, pues muchísimas gracias. Nosotros regresamos al estudio. Ojalá que llueva